Estamos en la casa de la familia Scagnetti, que, como todos recordarán, hace unos días atrás se le realizó a Pichón Scagnetti un homenaje. Y bueno, quiero que me cuente cómo fue la reacción al recibir, porque recordemos a todos que fue de modo virtual, con un mensajito. Queremos que nos cuente qué pasó, cuál fue la primera reacción o impresión al recibir ese mensaje y si fueron muchos. Bueno, mirá, estábamos con mi pareja, Amelia, y empezamos a recibir felicitaciones, y nos mirábamos y no sabíamos de dónde venía todo eso, no desconocíamos. Y entonces se encargó de averiguar, y mira, te lo va a contar el señor aquí, Pauloso Germán, que él sabe bien cómo se inició la cosa. Después te la sigo contando yo, si querés. ¿Cómo no? Bueno, Germán, entonces, ¿cómo inicia esta idea? Bueno, esta idea se viene iniciando, maduró ahora, pero viene hace como un tiempo largo, justo antes de la pandemia. Queríamos hacer algo, ya porque, como todos saben, él pertenece al museo, un gran compañero del museo, y entonces queríamos hacerle algo y justo vino la pandemia, entonces nos tuvimos que quedar quietos, más que somos gente, todas personas mayores. Pero la idea siguió viva y entonces comentando y hablando con Teresa Superno, una gran amiga, hace unos días me dice, Germán, dice, vos sabés que la idea está, la sacamos con, digo, pero ¿cómo vamos a hacer? Dice, a través de los WhatsApp, todo eso, dice que hablé con unos chicos jóvenes que ya van a la casa. Y bueno, me dice, está Azucena Gómez, que va a colaborar en armar el escrito, y la señora Desario, y más gente, que al final no viene al caso el nombre de la gente. Lo que queríamos era hacerle un pequeño homenaje a Pichón, que es un hombre de Salto, que lo conocen todos, el que no lo conoce a Pichón en Salto es porque vino a vivir antes de ayer, o ayer. Es un hombre que está más allá del yo, que es un hombre que se integra siempre a nosotros, está más allá de lo que se le llamarían ahora las mal llamadas grietas y todo eso, es un gran tipo, ¿no? Porque esté acá, es un cualquiera, ustedes también los conocen, y bueno, y nos tiramos la pileta a ver qué salía, siempre llamando a como si fuera, dice, te llamamos a vos, te mandamos un mensaje y vos se lo mandás a tus compañeros, con la condición de que lo vayan, pero no sabíamos que iba a tener semejante repercusión. Y bueno, el fin estuvo, que era darle una gran alegría a este hombre que nos ayuda mucho a todos, y tenemos que devolverle algo. Y este aporte, ¿no? Porque es un aporte muy importante y muy cultural también el que hace él a la ciudad de Salto. Por favor, es un hombre que está siempre bregando por la comunidad, lucha por Salto, para que Salto esté siempre pum para arriba, no desde ahora, desde toda la vida fue así, con distintas instituciones también, si en la parroquia hacía falta alguna cosa, había que ir a ayudar, siempre estuvo, en donde estaba, había que poner una mano, estaba Pichón. Si salen ustedes mismos salen a preguntar, se van a encontrar con... Entonces las cosas hay que hacerlas ahora, cuando el hombre las puede disfrutar, los homenajes hay que hacerlo cuando la gente lo puede disfrutar. El homenajeado, no nosotros, porque el fin es que el homenajeado lo pase bien. Es un gran amigo. Bueno. Se merece eso y mucho más, qué sé yo. Está bien. No, este es un reconocimiento virtual, a cual he sido, ¿cómo lo han declarado? Buen vecino de la ciudad. Buen vecino de la ciudad, unas lindas palabras que puso algo muy lindo, que puso también Leonor, también Leonor, esta chica, Leonor Almirón, también colaboró con una página linda, hermosa, muy bien escrito, muy, eso es escritor. Y bueno, el hombre ya ahora va a tener otra responsabilidad de portarse bien de acá para adelante. Asumo la responsabilidad, pero en primer término quiero agradecer a todos aquellos que se acordaron de alguna manera de reconocerme, no sé si lo merezco, sobre todo a Teresa Superno, que me enteré después que comenzó con este movimiento, a Azucena Gómez, con el respaldo de la gente del Museo Rincón de Historia. Bueno, la cuestión que, como decía hace un ratito, un día empecé a recibir felicitaciones, y entonces
Después me enteré cómo vino la cosa. Bueno, que me estaban haciendo un reconocimiento virtual. Ese día, con mi pareja, que la tengo aquí presente, Amelia, estuvimos hasta las 12 de la noche, del mediodía, hasta 12, contestando, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias a todo el mundo, sí. Así que bueno, estoy muy contento por este reconocimiento, porque no decirlo, no sé si bien lo merezco. He trabajado siempre en instituciones acá de Salto, tanto sea en la Sociedad Argentina, en la Unión Cívica Radical, en el museo, varios años presidente. Bueno, y estamos ahora con esta página histórica que tengo en internet, que se llama Enrique Scagnetti, donde he puesto más de 300 fotografías, que algunas quedaron en el tintero, porque con mi querido amigo, que cada día lo extraño más, Quique Enrique Virto, ya habíamos pensado, cuando sacamos el segundo libro, de hacer un tercer libro, porque no habían quedado fotografías. En el primer libro, que salió en el año 2017, tiene 360 fotografías. En este otro libro, que lo íbamos a sacar y apareció la pandemia y no lo sacamos realmente, lo fuimos vendiendo así en menudencia, pero tiene 800 fotografías. Lo presentamos, sí, el 14 de febrero, pero quiero decir que después, de inmediato vino la pandemia, o sea que no se pudo difundir bien, bien, y tampoco había ánimo de salirlo a vender porque la gente estaba preocupada por todo eso. Todavía no se vendieron los 500 ejemplares, pero se va vendiendo. Bueno, estamos muy contentos por eso y agradecemos mucho a la gente que nos apoya. Y bueno, y fue una manera de entretenerme con esta página que tengo, que el que quiere llegar a esa página tiene que mandarme una solicitud, Enrique Scagnetti, y enseguida yo sé, una página de amistad, se dice, ¿no? Bueno, y se la voy a contestar enseguida y la voy a aceptar, porque esa página me entretiene mucho de este encierro que tenemos. Yo soy ya un hombre grande, tengo diabetes, y tengo que cuidarme mucho. Entonces no puedo estar saliendo y entrando, no. Entonces con esto me entretengo muchísimo y tengo muchísimos contactos con muchísima gente que ni me lo pensaba. Gente que vive en Buenos Aires, en Avellaneda, con dos o tres italianos, con Walter Di Mantova, que me llama de Italia. Y lamentablemente, no sé usar bien el traductor, pero hay dos o tres que me escriben en inglés y que yo les digo que no sé el inglés, ¿me entendés? Bueno, y ese es un entretenimiento que tengo. Así que nuevamente el reconocimiento a todos aquellos que se acercaron de alguna manera a través de la página mía a felicitarme. Y bueno, voy a seguir adelante con esto porque es lo que me gusta, siempre vivir la imagen. De los 20 años comencé con la fotografía, 30 años de fotógrafo, 33 años con el canal de televisión. Y bueno, y ahora estoy jubilado, tenía que hacer algo. Bueno, ahí tengo el chiche ese que me entretengo. Bueno, encontró entonces la forma de reinventarse, de seguir trabajando y de pasar de algún modo todo este encierro y esta pandemia de la mejor manera. Exactamente, sí. A la mañana me levanto, porque ahora no vienen las personas que hacían acá las cosas domésticas, y me levanto y lo primero que hago, contestar todas las cartas, todos los mensajes que me envían. Y después a la tarde me entretengo buscando, yo no invento nada, está todo lo que yo pongo está escrito por Lobel de Abril, por el doctor Monter, por el primer historiador de Salto, Fabián Belle, por Ruiz, y seguro por Oscar Quiñones, por padre y también por el hijo. Bueno, está todo escrito en diferentes libros que tengo, y Teresa Superlo también, que tiene un libro muy lindo que se llama Huellas, que habla de todos los personajes de Salto. Interesantísimo ese libro que sacó hace como 10 años. Ahí están todos esos personajes también puestos en esa página. Bueno, y voy a seguir adelante con esto hasta que termine la pandemia. Así que
agradezco a todos aquellos que participan en esta página y que me siguen alentando, y también agradezco nuevamente a aquellos que fueron, como quien dice, los propulsores, los inventores de este ciudadano de Salto, destacado o algo así. Bueno, desde ya a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ¿algo para agregar entonces? No, ya está todo dicho. Muchas gracias, gracias al canal por acordarse de Pichón y estar siempre presente. Muchas gracias.